tonto por pensar que por fin podría tener un papá. Nada de eso, Lalo. Yo en mi ranchito con mi abuelito pedí muchas veces a las estrellas por tener un papá y una mamá. Y mira, conocí a tu mami. La neta es que si te hubieras regresado, yo iría, toda mi vida se habría derrumbado. Pero que estés aquí arribita, cerquita de mí, durmiendo, me dan todas las fuerzas para seguir adelante. Me va a costar un chorro recuperar tu confianza, pero en eso no me rindo. Por primera vez voy a luchar por lo que quiero, con todo lo que soy. Porque lo único que estoy haciendo bien en mi vida es amarte. Te amo, Sol Morales. Y estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Te da gusto verme así, ¿verdad? Y seguramente ahora que no estoy, vas a seducir, a conquistar a mi mujer. Con todo el respeto que no se merece. Cada quien cosecha lo que siembra. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡A mí no me salgas con tus estupideces! ¡A mí me hablas directo, como hombre! Está bien. Usted se ganó a pulso que Luz lo haya corrido. Un hombre como usted dice ser no lastima a una mujer. ¿Quieres ver cómo te lastimo yo? Váyase o se va a arrepentir. ¡A mí no me das miedo! Segunda advertencia y última. ¡Pelea conmigo, collón! ¿Sabes? ¡Es una lástima que no le pegué más fuerte a Luz! ¡Seguro ya no te gustaría si lo hubiera lastimado de verdad! ¡La respeta! Los dos hemos tenido que superar muchas pruebas difíciles, señorita Rueda. Siento mucho lo que pasó con su padre. Gracias por escucharme. Siempre hablo estas cosas solo con mi mamá y hacerlo con usted me hizo sentir más tranquila. Mi mamá carga muchas preocupaciones y tristezas y quisiera poder quitárselas. No me lo tomo mal, pero me da mucha curiosidad convivir algún día con su familia. Siento que nos llevaremos muy bien. Uy, no, licenciado. Así como es usted, se desesperaría de inmediato. Son un caos. Pero son una familia. Sí. Y a veces no valoramos a nuestras familias. Pero es un lugar al que siempre podemos regresar. Es usted una buena hija, señorita Rueda. Es mi intento. Todos los días. Pero me remuerde la conciencia no poder ponerle tanta atención a mi mamá. Quisiera poder pasar más tiempo con ella. Y yo con mis cosas. No debía hacerla venir. Es mucho más importante acompañar a su madre. Yo lo sé. Yo lo haría. Y siendo sinceros, esto no era urgente. Pero quería verla, Regina. Quería escuchar su voz. Estar cerca de usted. Creo que por eso insistí tanto en que me rentara. Verte en la oficina no es suficiente. ¿Quién? Yo, hijo. ¿Puedo pasar? Te tenías muy guardada la fuerza, idiota. ¿Eh? Pero yo no me voy a quedar así. Te voy a dejar en el piso. ¡Déjate de tus chistosadas!
¿Para qué me pegas si no vas a terminar la pelea? No lo hice por mí, lo hice por vos. Ella no se pudo defender de ti, pero aquí estoy yo para hacerlo. La próxima vez que intentes agredirla, con todo gusto lo voy a poner en su lugar. Te metas en lo que no te importa, porque te vas a arrepentir. Mi papá no la puede ver aquí, señora Regina. Ya lo sé, licenciado, ¿qué hacemos? Pues escóndase en el balcón de la ventana. Sí. ¿Qué? ¿Usted me quiere matar o qué? Atrás del sillón. No, mejor atrás de la mesa. No, abajo. ¿Cómo atrás de la mesa? Atrás de más, se va a ver. Ay. ¡Ya sé dónde! ¡No! ¡Todo bien, hijo! ¡Patricio! ¡Patricio, ¿por qué no me abres? Adelante. ¿Por qué te tardaste en abrir? ¿Te agarró ocupado? No, para nada. Gracias. Es que, guapo, guapo, ven. Ven, guapo. Saluda al señor presidente. Dile que ya lo extrañabas. Dile todo lo que me estás diciendo. Solo vine a festejar tu nuevo espacio. Y la verdad, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Gracias. Te felicito. ¿Y por qué tienes dos copas de vino en la mesa? ¿Visitas? Es que quise probar dos tipos de vino en, uh-huh, dos copas. Y ahora vamos a probar un vino más para que sean tres copas. Perfecto. Tu preferido. Repíteme lo que dijiste, porque yo creo que estoy soñando. Que te amo, Marisol. ¿Es la primera vez que me dices Marisol? ¿No se trata de otra mentira que me va a lastimar? Estoy siendo muy sincero. Tenía miedo de decirlo en voz alta, pero agarré valor porque lo he sentido desde hace mucho tiempo. Desde que éramos niños y te conocí en el lago de Yuriria. Desde ahí me enamoré de ti. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque ya me conoces como soy. Este amor vivió dentro de mí desde que éramos niños. Y ahora que ya estoy más grande, lo único que puedo hacer con este sentimiento es compartírtelo.